Baldía, el último lugar del Solminio antes del oeste prohibido. Un cuerno Karja. Tal vez anuncie el comienzo de la embajada. Muy bien, debería ver quién está al mando aquí. Primero tengo que reabastecerme. Debería aprovechar para echar un ojo. Ahí está Erend. Parece un poco borracho. ¿Estás de pésimo humor? Señora. Sonríe, Pajip. Un muro de piedra te separa de los Tenak al otro lado. ¿Tú estás al mando aquí? Ah, no, lo siento. Habla con el comandante Nosar. Soy Lawan, segundo al mando. ¿Y qué trae a Aloy de los Nora por Luz Baldía? Vengo por la embajada. Yo necesito que se celebre para ir al oeste. Y ahora que ese tal Boadis, el estudioso, está aquí, tal vez por fin podamos empezar. Ah, sí. El sacerdote Sol llegó gritando y pataleando detrás de su escolta. Parece muy apegado a sus pergaminos. Pero la embajada sigue retrasada. Nosar anunció que estamos listos, pero los mariscales Tenak aún no suenan su cuerno. De acuerdo, bien. Solo déjame pasar, tengo asuntos pendientes con ellos. Seguro que sí, pero no puedo. Son órdenes. Normalmente las puertas están abiertas para los atrevidos. Saqueadores Oseram, algunos Karja intrépidos, pero nadie puede entrar o salir antes de la embajada. Reabrirán en cuanto los Tenak se hayan ido. ¿Dónde está ese comandante Nosar? Si él mantiene las puertas cerradas, lo convenceré para que las abra. Te llevaré con él. Pero tengo que advertirlo. No es propio romper el protocolo, y menos en una situación tensa. Eso lo veremos. Por aquí. Todos parecen muy ocupados por aquí. Los Tenak arrasaron este lugar durante los asaltos rojos. Tras 2 años de esfuerzo, aún nos queda mucho por hacer. El paro laboral de Cadena Chirriante casi nos obliga a frenar la reconstrucción. Pero dicen que cierta Nora los puso de nuevo a trabajar. Solo les eché una mano. Sí, bueno, seguro que Olbon te adora. Bueno, pues yo no lo puse al frente. Ya me está timbrando. Apártate, soldado. Señor. Ahí está el comandante. Prepárate. Dime que ya tienes algo que mostrar. Y buena suerte. No entiendo. ¿Cómo tendremos una embajada con unos salvajes que ni siquiera gobiernan a los suyos? ¿Qué más se puede esperar de unos salvajes? Ah, Aloy, ¿no? Así es, la que despejó el valle con sus propias manos. Es a Aloy. Te agradecemos tu ayuda. Nosotros sí estamos listos para la embajada. ¿No acabas de dar la señal? Ambas tribus deben darla. Esperaremos hasta que los Tenak toquen su cuerno. Sí, al igual que los primeros... Cállate. ¿Por qué el retraso? En la tribu de los Tenak hay 3 clanes. ¿Cuántos estandartes ves? ¿Solo esperarás sentado? Averigua qué sucede. Esto no es un rincón olvidado del este del que vienes, Nora. Esto es el oeste prohibido. Si no te gusta, corre a Meridian y formula una queja. ¿Te refieres a la Meridian que salvé? Así es. Nadie atravesará la puerta hasta que llegue el tercer clan y los Tenak hagan sonar su cuerno. Ni siquiera la Redentora de Meridian. Pues gracias, pero esperé suficiente. Hay que seguir. ¡Claro que no! Esta embajada depende de un estricto cumplimiento en... ¡De ninguna manera! Sigue repitiéndolo. ¡Abre la puerta, por favor! ¡Que no atraviese esa puerta!
¡Es una orden directa! Lo siento, no puedo. Lo pido amablemente. Es que no sé qué hacer. Hola, Barl. Hola, Eren. ¿Qué pasa? Lo de siempre. Aloy quiere algo y alguien intenta impedírselo. ¿Abre la puerta? ¡Se acabó! ¡Arréstenla! ¡Te invito a intentarlo! Juego de apoyo. Cargado y listo. ¡Oye, Nozar! ¡Maldito imbécil! ¿Crees que tienes la autoridad para cerrarle esa puerta en la cara a la Redentora de Meridian? ¿Qué crees que hará el Rey Sol Abad cuando sepa lo que hiciste? ¿Ascenderte? Que pase, muchachos. Por salvar el mundo. ¿No olvidaste nada en Meridian? Escucha, Barrow. No importa. Llegué justo a tiempo. Esa tribu que mencionó Marad, los Tenak, ¿necesitamos su permiso para ir al oeste? Sí, supuse que lo mejor sería que no intentaran matarme siempre. Pero la embajada aún no está en marcha. Vamos a irrumpir sin más. Se acabaron la política y los retrasos. Bueno, ahora al menos tienes refuerzos. Supongo que sí. A ver qué tal nos va. ¿Dónde está? Esta es la frontera entre el este y el oeste. Si la cruzas, morirás. Un momento. Vamos a calmarnos. Nadie pisará el valle hasta que suene nuestra señal. Era nuestro acuerdo con los Karja. Yo no soy Karja. Vine aquí por mi cuenta a pedir derecho de paso. Pero te abrieron la puerta, ¿no es así? Entonces, ¿qué significa esta violación? ¿Por qué envían a una mocosa? ¿Quiere negociar o no? Los Karja no son honestos. ¡Lo saben! Olvídate de los Karja. Esto no tiene que ver con ellos. Debo ir al oeste para salvar vidas. Incluso las suyas. La única vida que puedes salvar es la tuya. Si te retiras, ahora. ¡Alto! Al menos en algo dice la verdad. No es una Karja. Es una Nora del salvaje este. Si su intención es salvar vidas, la escucharemos. Quiero hablar con ella. ¿Un último favor para tu compañero mariscal antes de que se lo lleven? Una intrépida Nora pelirroja. Tú debes ser la famosa Redentora de Meridian. Prefiero a Aloy. Yo soy Fashaf el Obstinado. Estuve en el alto mando Karja, el último del ejército del ocaso. ¿Eres Fashaf? Abad me dio un mensaje para ti. Te espera en Meridian, donde perteneces. Abad era muy educado. Siento mucha curiosidad por ti al saber que tienes la confianza del Rey Sol. Pero tal asociación con los Karja podría ser contraproducente, como me ha pasado. Como puedes ver, hay mucha tensión. La embajada es un asunto delicado. Van a regresarme al Solminio, un gesto que podría calmar unos agravios dolorosos. Y llegaste tú, sin anunciarte. No vine a causar problemas. Yo voy hacia el oeste. Eso dices. Tal vez pueda ayudar. Pero quiero saber por qué. Y una garantía de que no me arrepentiré. Preguntaste por qué quería el paso. Te lo diré, pero no te gustará.
Hace 6 meses, el mundo casi se acaba en Meridian. Y esa amenaza persiste. Empeora día con día, mucho más. Las tormentas, el agua contaminada, las máquinas enfurecidas. El origen de todo se fue al oeste. Y solo yo puedo detenerlo. He visto las señales. Y he oído relatos de sucesos increíbles en Meridian. Un ejército de demonios derrocado por una campeona pelirroja. Así que te creo. Tu rostro refleja la carga que soportas, más claro que mis marcas. Te entrego esto. La prueba de tu derecho a viajar por tierras de Nag. ¿Una misión tan importante? ¿Y son solo ustedes? Un consejo como diplomático en potencia. Los aliados son todo. Hekaru conoce el oeste mejor que nadie. Podrá ayudarte. Puede ser intimidante, pero no te dejes engañar. Es un hombre de honor. Tal vez. Si hace falta. Tú eliges. Él está en su palacio, pasando las montañas del suroeste. Dile que te envié. Y oirá lo que... ¡Miren! ¡El estandarte del cielo! Mariscales, no fue fácil, pero vengo con el clan del cielo. ¿Y el comandante? Ah, no. Solo convencí a algunos. Él no sabe que nos fuimos. Los estandartes de los tres clanes están juntos. Si hay menos del clan del cielo, no hay remedio. Tiene razón. ¡Toquen el cuerno! ¿Qué ocurre? Hay Tenak que se oponen a la idea de dialogar con los Kaya, pero vinieron suficientes para empezar. ¿Entonces me iré? No. Los demás mariscales no te dejarán. Si quieres un salvoconducto, lo tendrás. Después de la embajada. Oscar ya abrieron las puertas. Así como amanece en una tierra en guerra, también puede atardecer en una tierra paz. Hoy es un... ¡Atención, mariscales! ¡Los que dicen ser Tenakt! Regala. El mayor error del jefe Hekaru. Una enemiga a la cual debió matar. Olvidaron que nuestro pueblo nació bañado en sangre. ¡La sangre de los Karja! ¡Todo para acabar sometidos ante un jefe que confabula con el enemigo! ¡Hekaru nos traicionó! ¡La embajada es la prueba! ¡Los mariscales son sus cómplices! ¡Por eso los sentencio a muerte! ¿Hará falta algo más que amenazas para intimidarnos? ¡Exiliada! ¡Cabalgan máquinas! ¿Cómo aprendieron a hacer eso? Silence. ¡Pashab! ¡Ven con nosotros ahora o nunca! ¡Arqueros! ¡Quémenlos! ¡A cubierta! No!
fuego a discreción! ¡No tengo visibilidad! ¿Qué pasó? ¿Ves algo? Solo somos nosotros. ¡Oye! ¡Baja y pelea como se debe! ¡Lanceros! ¡Al centro! ¡Prepárense! ¡Cúbranse! ¡Arqueros en el risco! ¡Voy a desollarlos! Jefa, concédeme el honor de este desafío. Concedido. Visto un escudo así. Lo escanearé. Pudo atravesar su escudo si sufre suficiente daño. Ahora, es mi oportunidad. Regeneró.
te toca! ¡Baja aquí y enfréntate a mí! ¡No! Fue un desafío honorable. Te mereces seguir viviendo. ¡Camaradas! ¡Recuerden este día! ¡Hoy diezmaron a los mariscales! ¡Masacraron a los Karja! ¡Estamos en guerra con Hecaro! Llévenlo al campamento. ¡Ya! ¿Sobrevivirás? Vas a continuar sin mí, ¿verdad? Tendré que quedarme con Eren. Por ahora. Vamos. Te llevo de vuelta al fuerte. Es hora de saquear. No creo que sea resistente, pero debería servirme para planear. Aloy. Aún estamos poniendo un poco de orden aquí. Parece que los Tenak están en una guerra civil. Sí, eso parece. Los mariscales no contaban con el ataque de Regala. Y la delegación Karja fue asesinada. Nosar, Boadis, Bashab, una carnicería. ¿Qué harás ahora? Yo debo ir al oeste. Con suerte, el derecho de paso seguirá en vigor. Para mi búsqueda, recorreré el territorio Tenak, si debo hacerlo. Pues entonces te espera un largo camino. Esta solo es la entrada al oeste prohibido. El dominio Tenak se extiende, más allá de las montañas que limitan con Canto Llano. Hogar de los Uktaru. ¿Esto no es territorio Tenak? Todo eso es tierra de nadie. Se suponía que era un lugar neutral, aunque, por lo visto, la tal Regala no lo respetó. Sus rebeldes llegaron por el norte, por las máquinas que cabalgaban. Seguramente acamparon por ese lado. Los rebeldes cabalgaban colmilludos. Y había de esos en la intimidación. ¿Los rebeldes las introdujeron en la intimidación? ¿Cómo es posible eso? No lo sé. Pero habrá que investigarlo. Por cierto, unos Karja y Oseram partieron allá antes de que las puertas se cerraran para la embajada. ¿Podrías ir a ver cómo están? Ojalá estén bien. Le daré un vistazo. ¿Hay algún cuellilargo por aquí? ¿Un cuellilargo? Hay uno, por ahí, por la frontera Uktaru. ¿Para qué? Es difícil de explicar, pero me ayudará a reconocer el terreno. Si tú lo dices. ¿Quieres preguntarme algo antes de irte? Dijiste que otros salieron por las puertas cuando estaban abiertas. ¿Quiénes eran?
Bueno, además de los saqueadores que cruzaron, existían otros dos equipos de excavadores Oseram. Vi incluso a dos eruditos Karja ir al suroeste con un equipo de Oseram. No sé si ellos eran unos valientes o unos insensatos. ¿Esta es la tierra de nadie? Correcto. Los Tenak atacaban a cualquiera que cruzara Luz Baldía. No obstante, tras derrocar al Rey Sol Loco, Abad contactó con las demás tribus para reconciliarse. Los Tenak acordaron establecer una zona neutral para negociar la paz. Desde entonces, los Karja y Oseram han estado por la zona. Pero ahora parece que Regala se asentó con su ejército de rebeldes. No diría que la tierra de nadie era segura, ni en sus mejores tiempos. Las antiguas ruinas del suroeste son prueba de eso. Son vestigios de una guerra olvidada. Fashaf dijo que Regala era una rival, que el jefe Tenak debió liquidarla. Sí, tengo que darle la razón. Es claramente una gran amenaza. Su ataque fue coordinado y preciso. Hasta que tú interveniste, claro. Conocían bien el terreno. Y sabían que entregarían a Fashaf durante la embajada. Si tomó a los Tenak por sorpresa, es porque pasó meses reuniendo a un ejército en secreto. Deben haber acampado cerca, donde pudieran pasar desapercibidos hasta el ataque. Es muy triste lo de Nosar y Boadis. Nosar al menos cayó luchando. En cuanto al sacerdote Sol, bueno, nadie merece acabar así. Me aseguraré de que sus funerales sean dignos. Es lo que puedo hacer. Debo tomar mi camino. Te deseo suerte. Las puertas siempre estarán abiertas para ti si deseas volver. Y no te preocupes por tus amigos. Los curaremos. Te lo agradezco. Que el sol te guarde, Aloy. Espero que halles lo que buscas.